Bueno, bien, habíamos visto hace un rato ejemplos de problemas de lenguajes decidibles, es decir, lenguajes tales que existía una máquina de Turing que aceptaba las cadenas que estaban en el lenguaje y rechazaba las cadenas que no estaban en el lenguaje. Además, en la parte anterior de la clase vimos que el problema de la detención o el halting problem es semi-decidible, es decir, que existe una máquina de Turing que acepta las cadenas que estaban en este lenguaje y no acepta las cadenas que no están en este lenguaje. Que no acepta significa que puede rechazarlas o que se puede colgar. Y eso es, por eso hablamos de semidecibilidad, digamos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que hay lenguajes que no son semidecidibles. Entonces vamos a enunciarlo en forma de teorema. Teorema. Hay lenguajes que no son semidecibles. No semidecibles. ¿Qué significa esto? Aclarémoslo un poco más precisamente. Es decir, existe un lenguaje, podría existir muchos, ¿no? Pero al menos uno. Existe un lenguaje L, tal que no hay ninguna máquina de Turing que acepte todas y solamente las cadenas de ese lenguaje. O sea que no existe una máquina de Turing M tal que M de W, bueno, voy a escribirlo al revés, tal que para toda cadena W, digamos, la cadena W está en el lenguaje si, solo si, la máquina de Turing M acepta la cadena W. Acepta. Fíjense que si la cadena está en el lenguaje, la máquina de Turing la tiene que aceptar, y si la cadena no está en el lenguaje, la máquina de Turing la puede rechazar o se puede colgar, porque estamos hablando de semidecibilidad. Ahora, ¿qué pasará con los lenguajes decidibles? ¿Es verdad que hay lenguajes no decidibles? Bueno, sí, hay lenguajes que no son decidibles porque, siguiendo este teorema, ¿no? O sea, si, cuando hayamos demostrado este teorema, si tenemos un lenguaje que no es semidecidible, ese lenguaje tampoco va a ser decidible. Porque si un lenguaje fuera decidible, también sería semidecidible, ¿está bien? Entonces, efectivamente, si demostramos este teorema, también vamos a haber demostrado que hay lenguajes que no son decidibles. Bueno, ¿cómo vamos a demostrar este teorema? Bueno, la demostración va a usar un argumento de cardinalidad, es decir, lo que vamos a hacer es ver que hay muchos lenguajes y hay muchos más lenguajes que posibles máquinas de Turing. Entonces, va a haber lenguajes tales que no va a poder haber una máquina de Turing por una cuestión de cantidad, digamos, ¿está bien? Acá cuando yo digo cantidad, siempre estamos hablando de cosas infinitas. Entonces, cuando hablamos de cantidad, en realidad nos referimos a la cardinalidad en el sentido en el que repasamos o hablamos la vez pasada, ¿está bien? O sea, lo que va a pasar es que la cantidad de lenguajes va a tener el mismo cardinal que el conjunto de los números reales, y en cambio la cantidad de máquinas de Turing va a tener el mismo cardinal que el conjunto de números naturales. Entonces, no podría ser que todos los lenguajes tengan asociado una máquina de Turing, ¿está bien? Porque hay demasiados lenguajes comparados con la cantidad de máquinas de Turing que hay. Esa es un poco la idea. Entonces, primero, observación 1. Si consideramos el conjunto de todas las máquinas de Turing, el conjunto de todas las M, tal que M es una máquina de Turing, acá yo no estoy hablando de alfabeto, pero bueno, quizás podríamos fijar o sea, en realidad sí, deberíamos fijar un alfabeto, ¿está bien? Acá piensen que estamos trabajando siempre sobre un sigma que está fijo. Acá sigma está fijo.
siempre el mismo para toda esta discusión. Entonces, este conjunto, el conjunto de todas las máquinas de Turing, es numerable, o sea, tiene el mismo cardinal que el conjunto de los números naturales. Esto lo voy a escribir así, igual que lo escribí la vez pasada, ¿está bien? Bueno, ¿cómo se puede ver eso? Bueno, una máquina de Turing, M, era una 7 upla, no sé si se acuerdan que tenía, bueno, el alfabeto, que eso está fijo, ya dijimos, tiene un conjunto de estados, tiene una función de transición, perdón, tiene un alfabeto, un conjunto de símbolos de cinta. Tiene una función de transición y tiene un estado inicial y tiene un estado de aceptación y tiene un estado de rechazo. Bueno, y esta máquina de Turing se puede escribir usando una descripción finita. ¿Está bien? Entonces cualquier máquina de Turing se puede escribir en forma, o sea, se puede escribir codificándola, digamos, como una cadena en algún alfabeto fijo. Está bien, acá, si quieren, por ahí fui un poco impreciso, habría que decir también quién es Gamma. Pero bueno, supongan que tenemos un alfabeto suficientemente grande o que codificamos todo en términos de ceros y unos o alguna cosa así para que la cantidad de símbolos siempre sea fija. Una vez que hicimos eso, siempre una máquina de Turing se puede escribir codificándola como una cadena finita de símbolos. Y ahora podemos agarrar todas las posibles descripciones, o sea, imagínense todas las posibles descripciones de máquinas de Turing, que son como palabras finitas. Pueden ser larguísimas, pero siempre son finitas. Ahora todas esas palabras las ordenamos por orden alfabético, por ejemplo. Bueno, en realidad para que no haya problemas deberíamos poner primero a todas las máquinas de Turing que usan solamente, no sé, un solo símbolo, después a las que usan dos, después a las que usan tres, o sea, como que las cadenas siempre sean más largas y dentro de cada longitud los ordenamos por orden alfabético y eso nos da una enumeración de todas las máquinas de Turing en orden y esa enumeración nos da una biyección con los números naturales. Entonces, el conjunto de todas las posibles máquinas de Turing que se pueden formar es un conjunto numerable, o sea que está en biyección con los números naturales. ¿Está bien? Observación 2 es que si tenemos un alfabeto fijo, el conjunto sigma estrella, que es el conjunto de todas las palabras que se pueden formar en ese alfabeto, también es numerable. O sea, tiene el mismo cardinal que los números naturales. De vuelta, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ordenamos todas las palabras, escribimos en orden todas las palabras. Primero la palabra vacía, después la palabra, por ejemplo, si tuvimos el alfabeto AB, después la palabra A, después la palabra B. Estas son las de longitud 1, después las de longitud 2, AA y AB, y BA y BB, después las de longitud 3, AAA, AB y así sucesivamente. Eso nos da un orden entre que cubre esta forma de ordenar las palabras, cubre todas las palabras posibles que podemos escribir, y entonces las podemos enumerar y esa enumeración nos da una biyección con los números naturales. ¿Está bien? Bueno, y la observación 3, que es la que falta y esta es la que es un poco más complicada, es que ahora piensen, sigma estrella era el conjunto de todas las cadenas que podemos formar sobre el alfabeto sigma. Pero ahora piensen en todos los lenguajes que se pueden formar sobre el alfabeto sigma. O sea, consideremos este conjunto, L, lo escribo así en cursiva, es el conjunto de todos los lenguajes que se pueden formar en el alfabeto sigma, o sea, el conjunto de todos los subconjuntos de
el conjunto de todas las palabras que se pueden formar sobre sigma, o sea, el conjunto de todos los subconjuntos de palabras del sigma. O sea, es que, dicho de otra manera, es el conjunto partes de sigma estrella. Bueno, y este conjunto no es numerable. O sea, y más precisamente, este conjunto tiene el mismo cardinal que los números reales. O sea, hay una biyección entre los números reales y los lenguajes posibles que se pueden armar sobre un alfabeto sigma. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se puede demostrar que ese conjunto no es numerable? En realidad, si quieren, de esto olvídense, o sea, esto que estoy acá es verdad, pero no lo vamos a usar. En realidad lo que nos va a interesar es que no puede haber una biyección con los números naturales. O sea que más grande, bueno, si quieren dejémoslo así. Entonces, demostración de esta observación es sigma estrella, que es el conjunto de todas las palabras de sigma, se puede escribir como una palabra W1, una palabra W2, una palabra W3 y así. Podemos enumerar todas las palabras posibles que se pueden formar sobre el alfabeto sigma estrella. ¿Está bien? Y ahora supongamos que todos los lenguajes del conjunto L se pudieran enumerar. ¿Está bien? Cuando acá digo supongamos, esta es una demostración por el absurdo. O sea, supongamos por el absurdo que todos los lenguajes del conjunto L se pudieran enumerar. Vamos a razonar y vamos a llegar a una contradicción, y cuando lleguemos a una contradicción vamos a darnos cuenta de que esto no podía ser, o sea que los lenguajes del conjunto L no van a poder estar en biyección con los números naturales. O sea, se podrían enumerar, me refiero a enumerarlos como 1, 2, 3 y 4 así sucesivamente como números naturales, ¿no? Indexados por números naturales. Entonces, es decir que el lenguaje, perdón, el conjunto de todos los lenguajes consta del lenguaje 1, el lenguaje, vamos a escribirlo un poco distinto, vamos a escribirlo así, lenguaje, el conjunto de todos los lenguajes, perdón, que es esta L grande, consta del lenguaje 1, el lenguaje 2, el lenguaje 3, y así. ¿Está bien? Y ahora vamos a tratar de hacer un argumento de diagonalización parecido al que vimos la vez pasada. Entonces, enumeremos todos los lenguajes. Tenemos el lenguaje 1, el lenguaje 2, el lenguaje 3, el lenguaje 4 y así sucesivamente. Y por otro lado ya dijimos que todas las palabras posibles que se pueden formar, ya las tenemos enumeradas, tenemos W1, W2, W3, W4 y así sucesivamente. Entonces, en cada, estamos armando como una matriz, ¿no? Entonces, en cada posición de la matriz vamos a tener un booleano, digamos, un valor que puede ser true o false, que vamos a llamar B 1, 1, B, 1, 2, B, 1, 3, B, 1, 4. Y acá vamos a tener B, 2, 1, B, 2, 2, B, 2, 3, B, 2, 4, B, 3, 3, 1, B, 3, 2, B, 3, 3, B, 3, 4. Ya termino.
B4-1, B4-2, B4-3 y B4-4. Bueno, esto sigue para abajo y sigue para la derecha, ¿no? De tal forma que B y J es true, porque es un booleano, sí, solo sí, la palabra WJ pertenece al lenguaje LI. ¿Está bien? Bien, y ahora, parecido como hicimos la vez pasada, podemos mirar la diagonal de esta matriz. Sí, podemos considerar el lenguaje, llamémoslo D, ¿sí? Tal que la palabra W I pertenece a D, o sea, para cada I, digamos, ¿no? Para cada I natural. La palabra W I pertenece al lenguaje D, sí, solo sí. Pasa el booleano BII es false. ¿Está bien? O sea, es decir, si WI no pertenece al lenguaje LI. ¿Está bien? Entonces ahora la pregunta es, ¿el lenguaje D aparece en esta lista? ¿La lista? O sea, ¿existe un J tal que el lenguaje D sea igual a LJ? Bueno, yo digo que no puede ser, porque si existiera, tendríamos que la palabra WJ pertenece al lenguaje LJ, ¿sí? Sí, solo sí, ¿qué pasa? Esto es por definición de LJ. Como LJ es igual a D, la palabra WJ pertenece a D, sí, solo sí, BJJ es false. Y esto vale sí, solo sí, la palabra WJ no pertenece al lenguaje LJ. Entonces, acá tenemos una contradicción, ¿no? Porque acá tenemos que algo sucede. Sí, solo sí, eso no sucede. Entonces, esto es una contradicción. Es un absurdo. Y el absurdo viene de suponer que podíamos enumerar todos los lenguajes. Entonces, por lo tanto, no es posible enumerar todos los lenguajes. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense lo siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos que la cantidad de máquinas de Turing, digamos, es numerable, o sea que está en biyección con los naturales. Pero los lenguajes no están en biyección con los naturales. De hecho, hay muchos más lenguajes que naturales. Entonces, en el teorema que queríamos demostrar, ya casi estamos, solamente hay que terminar de concluir. El teorema que queríamos demostrar decía que hay lenguajes que no son semidecidibles, o sea que hay algún lenguaje que, tal que no hay ninguna máquina de Turing que acepte todas y solamente las palabras del lenguaje. Bueno, ¿cómo demostramos esta afirmación? Bueno, si todos los lenguajes tuvieran asociada una máquina de Turing que reconoce exactamente las palabras de ese lenguaje, entonces la cantidad de lenguajes sería
a lo sumo tantos como números naturales, pero ya vimos que hay mucho más lenguajes que números naturales. ¿Está bien? Bueno, entonces eso terminaría la demostración, ¿está bien? No sé si se llega a ver ese último punto, pero repito de nuevo la idea. La idea es que la cantidad de máquinas de Turing es numerable, o sea, hay tantas como números naturales, pero la cantidad de lenguajes que se pueden formar sobre un alfabeto sigma fijo es no numerable, o sea, hay muchos más que números naturales. Y por lo tanto, no puede ser que a cada lenguaje se le asocie una máquina de Turing que lo reconozca. Porque si se pudiera hacer eso, la cantidad de lenguajes posibles sería a lo sumo tantas como números naturales hay. ¿Está bien? Bien.